Buenos días, familia. Aquí estoy en el piso, como pueden ver, porque tengo un paquete aquí de Walmart porque voy a estar limpiando. So, perdóname que me veo así con el pelo todo revolcado, pero es que todavía estoy en esa de limpiar y hoy voy a limpiar el sillón, el sofá. Yo iba a limpiar el sofá ayer, pero resulta que el vacuum que compramos no funciona. Y yo he tenido un problema con este vacuum. Bueno, no un problema, varios problemas con este vacuum. Y en verdad, no se los recomiendo a nadie. Ni la marca como tal. Si tú tienes esta marca, un vacuum, o si tienes el mismo vacuum, pues, y te sale bien, y te salió bien, felicidades, porque yo he tenido un dolor de cabeza con este vacuum y en verdad, si me preguntan, no te lo recomiendo. Como alguien que no soy experta, pero como alguien que ha limpiado alfombras varias veces y ha bregado con diferentes marcas de vacuum, puedo opinar y puedo dar mi consejo, ¿verdad? So, aquí tengo uno que lo ordené ayer y solamente tenía que ir a Walmart a recogerlo porque lo tenían en stock. So, aquí estamos. Es el vacuum. Y en verdad no me ha funcionado nada bien. Me explico. So, conseguí el vacuum, fui para la tienda, lo compré, le puse garantía. Pude limpiar mi alfombra como dos veces, dos diferentes veces, ¿verdad? Yo por lo menos limpio mi alfombra cada 3 meses, cada 4 meses, así de limpia soy, ¿verdad? No lo hago más porque en verdad pienso que no lo necesita tanto porque no usamos zapatos en la casa. Y pues yo cada otro día más o menos estoy pasando el vacuum regular que recoge el polvo. So, un día vi que este vacuum pues no me estaba funcionando. El parte de abajo, el parte grande que limpia la alfombra. Pero el parte para limpiar los cojines, los sofás, el carro y todo eso, pues sí me estaba funcionando. Y abajo estaba limpiando. No estaba, estaba limpiando la agua sucia, pero estaba limpiando la agua limpia. Soy yo, como le puse garantía, llamo, me comunico con esa gente y me hacen hacer un choque y cortar el cable, enseñarle el foto de que corté el cable y todo eso para ellos entonces mandarme otro nuevo. Pues nada, lo hice, me llegó el nuevo. El nuevo lo cogí el mismo día que me llegó y empecé a limpiar las alfombras. Todo bien. La segunda vez que lo voy a usar me pasa lo mismo. El parte de arriba que se usa para limpiar los cojines y todo eso me funciona. El parte de abajo no me está funcionando. O sea, el vacuum prende, pero no estaba ni tirando el jabón ni chupando el agua en la alfombra. So, otra vez me entra el frustración y pues nada. Yo dije, está bien, ¿verdad? Porque si Dios lo permite, en 1 mes o 2 meses vamos a arrancar esta alfombra y vamos a poner loseta. Y pues anoche fui a prender el vacuum para limpiar el sofá y empezó a hacer un ruido, pero un ruido bien fuerte. Y yo, ok, apágalo, víralo, a chequear que no hay un juguete o algo encajado. Nada, lo prendimos otra vez y eso empezó a botar humo. Tacho, lo apagamos rápido, lo pusimos afuera. Porque imagínate que eso explota, coge fuego rápido, ¿verdad? So, en verdad, ese vacuum es la peor experiencia que yo he tenido en mi vida con un vacuum. Y como digo, no se lo recomiendo a nadie. So, entonces, tengo este, le puse garantía. Este es simplemente para limpiar matres, los cojines, el carro, el sofá y todo eso. Para ese, este no es el grande que también limpia el piso, el vacuum como tal. El vacuum, la alfombra como tal, ¿verdad? So, vamos a probar esto, de eso se trata el video. Ya voy a dejar de bla bla bla. Si eres nuevo, hola, mi nombre es Ashley. Soy una madre de dos niños. Mi mayor se llama Jacob, el chiquito se llama Kaden y mi esposo se llama Ricardo.
Ahora mismo él está trabajando y estoy aquí en casa bregando a ver si esto me funciona, a ver cómo es. Y pues, si te gusta una familia real, una familia que sale, que hace cosas, que demuestra, que enseña, que educa, que hace de todo, este es el canal para usted. Que te suscribe, por favor, danos like porque eso ayuda a nuestro canal un montón. Si quiere compartir, también comparte. Y pues nada, vamos a abrirle esto a ver cómo es. So, esta es la nueva, esta es la marca Beso y esta es el Little Green Machine, la máquina verde pequeña. So, vamos a ver, trae un líquido también para usar. Voy a rapidito leer las instrucciones y le vamos a meter mano. Ya aquí tengo el líquido de limpiar, ¿verdad? Me trajo uno, pero esta es la que yo tenía. Esta la compré en Walmart y funciona de lo más bien como las que son de marca, ¿verdad? Esta es la marca de Walmart y funciona de lo más bien y es un poco más barato. So, le eché eso. Y ahora lo voy a rellenar con agua. Y aquí atrás tú tienes una línea donde dice water. So, esta es la línea donde va a parar. Ok, so no va a pasar de esa línea de echarle la agua. Ahora vengo y le echo la tapita para atrás. Apriétalo fuerte, ¿verdad? Ahí está. Deja enseñarte el sillón cómo se ve. Perdona que no hay tanta claridad, pero está como que un poco nublado afuera también. So, tengo las luces prendidas. Deja enseñarte. So, estos son manchas que yo traté de limpiar así con la esponja, con una brocha. Y son manchas así de los niños con su jugo y con su mano sucia. Y yo vengo y la limpio y no se limpian de lo más bien, lo empeora y así se ve. Hay otra aquí. Básicamente, gracias a Dios que el sofá es gris oscuro, que no se nota tanto lo sucio, pero además de esas manchas que quiero sacar, es tiempo de limpiarla. Yo también, igual como la alfombra de piso, yo trato de limpiar el sillón cada 3 meses, cada 4 meses. Porque no comemos en el sofá, pero tú sabes, con niños, para mantener la cosa limpia, pues misión imposible. Pero nada, va a ver que va a salir sucio, porque sé que va a salir sucio, porque eso es normal. Esto es la tela que agarra el polvo, ¿verdad? Pero ya, vamos a prenderla y vamos a ver. Ya terminé este lado, se ve bien mojado, pero no lo está, ¿verdad? Obviamente cuando se moja, pues se pone más oscuro, pero no está como que hay que exprimirlo, ¿verdad? Ahora prendí el abanico para que se seque más rápido. Pero deja enseñarte. Aquí está el líquido. Y ahí se ve todo el sucio. So, ahora voy a seguir. Tengo que hacer este lado. Tengo que terminar esto parte de arriba, atrás también. Bueno, aquí quizá no le voy a hacer nada atrás, pero en esta área aquí, en este lado por aquí, sí. Tengo que hacerle estos lados por arriba, igual como por aquí también. Ya terminó la agua que estaba aquí. Solo que voy a hacer es vaciarla. Y otra vez lo voy a pasar por aquí a ver qué chupó toda la agua para asegurarme. So, ahora vamos a botar esto. Lo voy a botar en el toilet. Es mejor así.
aquí tengo las almohadas del sofá lavándose rapidito. Y ahora vamos a limpiar esto. So yo lo que voy a hacer es just lavarlo y ponerlo a secar y ya. Ya por lo menos terminé todo el sofá y como dije, tengo las almohadas lavándose en la lavadora. Hoy yo no voy a hacer los matres, la voy a hacer quizá mañana o otro día. Pero nada, ya. También limpié aquí por las orillas. Y si me preguntan qué yo pienso de la máquina, bueno, 100% se los recomiendo. Es fácil de usar, funciona de lo más bien. Para mí jalo demasiado sucio. Para mí es una satisfacción porque estoy sacando todo ese sucio. Estas brochitas que tiene aquí son bastante duritas, y esto lo que hace es como que floja lo sucio en la tierra. Y después hay como un vacuum aquí, lo chupa y todo eso, ¿verdad? 100% lo recomiendo, ¿verdad? Si no quiere gastar los chavos en rentar la máquina, porque aquí en la Florida pues podemos ir, ejemplo, para Walmart o para Publix y rentar la máquina y comprar el líquido de todo eso y lo devuelve. Pero yo, como soy maniática y me gusta siempre estar limpiando, pues prefiero comprarlo en vez de rentarlo. Y también tú tienes la opción de pagar a alguien que te lo limpia. Pero en estos momentos no estoy para eso. So yo preferí comprar uno. Y 100% lo recomiendo. Para mí funciona de lo más bien. La única cosa que puedo decir que es algo que yo me quejo es que como los tanques son pequeños, tienes que estar limpiando. Como los tanques son pequeños, pues tienes que estar vaciándolo y llenándolo varias veces, dependiendo del proyecto que tú estás haciendo y dependiendo cuánto sucio tiene, ¿verdad? Y si ven revolu, I'm sorry, es que ya tú sabes. Pero nada, eso es lo único negativo que puedo decir de la máquina, que tampoco es algo negativo hasta ahora. Quizá en otro video en el futuro les doy un update cuando me toca limpiar los muebles otra vez. Le doy un update a ver qué me funciona y no coge fuego, ¿verdad? Sí, lo recomiendo, un buen precio, le puse garantía. Todo electrónico así, cosas así, yo prefiero meterle garantía porque uno nunca sabe. Y nada, para tirarnos ahí atrás, para ver una película, ya tú sabes. Y los nenes están como que no sé qué hacer porque estamos... Mira. So nada, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Fue bien cortito porque yo dije, mira, deja hacer un video de esto rapidito por si acaso a alguien le interesa. Y si te interesa, voy a dejar el vacuum ahí en la cajita de descripción para que lo compras y lo pruebes tú también. Voy a guardar esto y ahora empezar a cocinar. So tú sabes, cosita por aquí por la casa. Y pues nada, si te ha gustado el video de hoy, por favor, danos like, suscríbete antes que te vaya. Y nada, tú sabes, esto fue un videito cortito, así relax, yo limpiando, porque dije, oye, deja hacer un como un review de este vacuum por si acaso a alguien le interesa, tiene la duda. Lo recomiendo. La voy a dejar en la cajita de descripción por si acaso te interesa. Ahí va a estar. Y pues nada, mi gente, hasta aquí ha llegado el video. Nos vemos en el próximo. Bye.